Aquí un segundo problema que dejó al descubierto este apagón. CFE solo tiene reservas de gas natural para un día y medio. Es decir, vamos al día. Los expertos aseguran que la media en otros países es de por lo menos 5 días. El tema del almacenamiento de gas. O sea, México es un país que no tiene almacenamiento. O sea, esto es increíble. O sea, yo no lo quería creer. Hace 2 años que empezamos a trabajar con un cliente de gas, decía, es que no hay planta de almacenamiento. No se ha impulsado una política de almacenamiento correctamente. Se han cancelado proyectos, es más, de almacenamiento aquí en México para promover que aún empresas privadas, empresas del Estado, tuvieran mayor almacenamiento, también como un requisito, ahora sí, para un tema de seguridad nacional. Hoy todos se hacen la misma pregunta. ¿Qué pasó con las coberturas de gas natural que debieron haber protegido a la CFE de los altos precios? Y así evitar apagones que afectaron a por lo menos 25 millones de mexicanos. Hasta hoy en la oscura CFE, nadie lo ha respondido. César Méndez, Azteca Noticias. Pero fue restablecido el servicio eléctrico al 100% en el país. Esto de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Ocurrió a las 2 de la tarde cuando quedó arreglada la falla que pudo haber afectado a 26 estados del país. Recordar que el megaapagón afectó a 4.7 millones de viviendas. En un primer recuento, las afectaciones económicas podrían superar los 74 mil millones de pesos. Y es que cada 24 horas, cada día que pasa, siguen creciendo estas pérdidas económicas al sector industrial por ese apagón al norte del país. Las cadenas de producción están paralizadas y de por sí, imagínense la situación complicada con la pandemia. De seguir las cosas como están, los empresarios estiman que para el sábado, no se vaya más lejos, para el sábado la afectación podría llegar a los 160 mil millones de pesos. Además, se calcula que la mitad, casi 3 mil empresas, se encuentren completamente detenidas. En ellas trabajan 1.300.000 empleados que también de la mano sufrirán las consecuencias. Esto es un cinturón en la frontera norte del país, donde las plantas productivas no están trabajando, no pueden trabajar por la falta de luz o por la falta de gas. En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la mayor parte de estas afectaciones. Los empresarios han denunciado que la falta de luz y la energía persiste, a pesar de que la CFE haya anunciado que ya se restableció incluso al 100%. Señalan que a veces únicamente tienen el servicio durante unas horas y así simplemente no se puede trabajar. Por ello, están haciendo un enérgico llamado a la Comisión para que invierta en proyectos de almacenamiento energético y que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. Malditas comparaciones, pero siempre quedan una visión a futuro. Holanda, 155 días de almacenamiento de gas. Alemania, 100%. Un país que incluso su gas o su energía se obtiene de 56% de energías alternas renovables, el aire, la luz y el agua. Mientras tanto, para solucionar este problema se han puesto en operación plantas de combustóleo y se compró gas licuado. Sin embargo, deben llegar a través de buques desde otros países porque Texas simplemente no ha podido administrarlo. Además, rechazó que haya obstáculos en México para permitir las inversiones de particulares en materia energética. Y es que